Thank you.
Thank you.
Human. How about the first part of Epic Games? That part. Later on, that part. How about... Not a human. Not the stop, though. The what? Graduates, staff, families, and friends, welcome to the 2024 commencement ceremony for Century High School. We have some very important announcements to share with you, so kindly give us your attention for a few moments. In the unlikely event we need to evacuate the stadium, a loud horn will sound. Should this occur during the event, please remain calm. Quickly proceed to the nearest exit and gather on softball fields 2 or 5, located adjacent to the end zone areas, where you will receive further instructions. In the event of severe weather or lightning, we'll make an announcement and observe a 30-minute delay. We will make another announcement at the end of the 30 minutes to let you know if the event can proceed or if an additional delay is necessary. At the conclusion of the graduation ceremony, students will be directed to the exit to the north side of the field. Guests will not be allowed on the field and will instead be asked to exit the same way they entered. You will then be asked to drive around to the north end of the stadium to pick up your students and exit the property as promptly as possible. Please be courteous and respectful to one another, and let's make this a fun and memorable event for our graduates. Thank you. Estamos graduándonos. Miembros de personal, familias y amigos, bienvenidos a la ceremonia de graduación del 2024 de la Escuela Preparatoria Century High School. Tenemos algunos anuncios muy importantes para compartir con ustedes, así que por favor, brevemente les pedimos su atención. En el caso poco probable que sea necesario evacuar el área del estadio, sonará una fuerte alarma. Si esto ocurre durante este evento, por favor mantenga la calma. Procedan rápidamente a la salida más cercana y reúnanse a los campos de softball 2 o 5. Ubicados adyacentes a las áreas de la zona final, en donde recibirán más instrucciones. En caso de que haya un clima severo o relámpagos, haremos un anuncio y tendremos un retraso de 30 minutos. Al final de los 30 minutos, daremos un anuncio actualizado para informarles si el evento puede continuar o si es necesario un retraso adicional. Al finalizar la ceremonia de la graduación, se les pedirá a los estudiantes que salgan por el lado norte del campo. Los invitados no podrán ingresar al campo y se les pedirá que salgan por el mismo lugar donde entraron. Luego, se les pedirá que conduzcan hasta el extremo norte del estadio para recoger a sus estudiantes y salir de las propiedades del estadio lo antes posible. Por favor, muestren cortesía y respeto entre sí mismos y hagamos que este evento sea una ocasión divertida y memorable para nuestros graduados. Gracias.
Kính chào mừng thầy cô và các quý vị phụ huynh và các học sinh. Xin chào mừng đến với buổi lễ tốt nghiệp của năm 2024 của trường Century. Chúng tôi có một vài thông báo muốn chia sẻ đến quý vị. Xin quý vị dành lòng thời gian chú ý trong vài phút sắp tới. Trong trường hợp những điều ngoài ý muốn xảy ra, chúng tôi cần sơ tán mọi người khỏi sân vận động. Sẽ có chuông báo động vang lên và điều xảy ra trong giữa buổi lễ. Xin vui lòng giữ bình tĩnh, nhanh chóng đi đến lối thoát hiểm gần nhất và tập trung ở sân softball số 2 hoặc số 5 nhằm liền kề khu vực cuối nơi quý vị sẽ được hướng dẫn đến. Trong những trường hợp về thời tiết xấu hoặc sấm chớp, chúng tôi sẽ thông báo buổi lễ bị trì hoãn 30 phút. Sau 30 phút, chúng tôi sẽ thông báo quý vị nếu buổi lễ tiếp tục được cử hành hay không. Nếu buổi lễ kết thúc, các bạn học sinh sẽ được chỉ dẫn ra khỏi khu vực theo phía bắc của sân và kính mời không được phép đi vào khu vực sân vận động. Thay vào đó, quý vị sẽ được yêu cầu rời khỏi theo xe theo khu vực sân vận động và cùng một lối quý vị đã đi vào. Chúng tôi yêu cầu quý vị lái xe vòng ra lối phía bắc của sân để rước con em của chúng mình và ra về càng sớm càng tốt. Quý vị nhà trường, an toàn, giáo viên, mong phụ huynh cư xử lịch sự và tôn trọng lẫn nhau trong suốt buổi lễ. Chúng ta cùng nhau chúc mừng sự tự hào về con em của chúng ta. Một buổi lễ tốt nghiệp hôm nay. Xin cảm ơn. As we gather here today, we would like to take a moment to acknowledge that our district service area is on the occupied traditional homelands of the Atfalati Indigenous people, lands we now call Washington County and the state of Oregon. We honor the Indigenous people whose traditional and ancestral homelands we stand on, the Tualatin, Kalapuya, Kathlamet, Clackamas, Tumwater, Malala, Bands of the Chinook, and many other Indigenous nations of the Columbia River. In remembering these communities, we honor their legacy, their lives, and their ancestors. We also recognize the urban Indigenous, Native, First Peoples community living in the metro area, which includes over 400 tribal nations. The Hillsborough School District is committed to the recognition and education regarding tribal and local history and working with our local tribes in partnership. Mientras nos reunimos aquí hoy, nos gustaría tomarnos un momento para reconocer que el área de servicio de nuestro distrito se encuentra en tierras tradicionales ocupadas del pueblo indígena Atfalati, tierras que ahora llamamos el Condado de Washington y el Estado de Oregon. Honramos a los pueblos indígenas cuyas tierras tradicionales y ancestrales nos encontramos en Tualatin, Kalapuya, Kathlamet, Clackamas, Tumwater, Molala, Banas de Chinook y muchas otras naciones indígenas del río Columbia. Al recordar a estas comunidades, honramos su legado, sus vidas y sus antepasados. También reconocemos a la comunidad urbana indígena nativa primeros habitantes que viven en el área metropolitana, que incluye más de 400 naciones tribales. El Distrito Escolar de Hillsborough está comprometido con el reconocimiento y la educación sobre la historia tribal y local con el trabajo conjunto con nuestras tribus locales. Như chúng ta đang có mặt ở đây ngày hôm nay, chúng tôi muốn dành một chút thời gian để nhìn nhận lại khu vực hành chính của chúng ta đang nằm trên quê hương bị chiếm đóng của người bản địa Atfalati và ngày nay chúng ta được gọi là quận Washington và tiểu bang Oregon. Chúng tôi trân trọng tôn vinh những người bản địa, những người có quê hương truyền thống và tổ tiên trên đất Tualatin, Kalapuya, Kalames, Clackamas, Tumwater and Molala, các bộ tộc Chinook và các nhiều quốc gia bản địa khác thuộc khu vực sông Columbia và chúng ta đang sống ngày hôm nay để tưởng nhớ những cộng đồng này. Chúng tôi xin tôn vinh những di sản và sự tồn tại của tổ tiên của họ. Chúng tôi cũng công nhận cộng đồng của những người bản địa và thổ dân và những người đầu tiên sống trong khu vực thành phố này, bao gồm hơn 400 quốc gia và bộ lạc học khu Hillsborough đã cam kết với các bộ lạc địa phương về sự công nhận và giáo dục về lịch sử của bộ lạc và lịch sử địa phương. Ladies and gentlemen, pomp and circumstance will begin in about 5 minutes. Please find your seats so the band can begin. Damas y caballeros, la canción Pomp y Circumstance comenzará. Por favor, busquen sus asientos para que la banda pueda comenzar.
Thưa quý vị, nhạc Palm và Second Sense sẽ được bắt đầu trong giây lát. Xin vui lòng ổn định chỗ ngồi để có thể bắt đầu. Thank you.
Thank you, Amelia Grace Irby. Jesús Alfaro González. Gracias, Amelia Grace Irby, Jesús Alfaro González y Juan Guillén por su ayuda. Buenas tardes y bienvenidos a la ceremonia de graduación número 26 de la Escuela Preparatoria Century. Por favor, acompáñenme para saludar a la clase 2024. Graduandos, pueden ponerse de pie y ver a nuestros invitados. El señor Dunlap. Señor Dunlap, por favor, comience. Bienvenidos a la 26ª graduación de la Escuela Preparatoria Century, clase 2024. En este momento, por favor, pónganse de pie mientras nuestro coro del concierto de Century interpreta el himno de los Estados Unidos de América. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly
Gracias, pueden tomar asiento. ¿Quién está listo para una ceremonia de graduación? En este momento me gustaría presentarles a nuestros jaguares, a nuestros próximos jaguares próximos a graduarse, quienes se encuentran frente al escenario. Graduandos, muchos de ustedes visitaron ayer sus escuelas. Primarias y secundarias. Esta parte de la ceremonia nos recuerda a nuestros fuertes lazos comunitarios, su progresión hasta este punto de sus vidas y el reflejo de nuestro compromiso continuo con su educación. La presencia de nuestros invitados aquí representa el pasado, ya que la mayoría de la clase de 2024 llegó a nosotros desde estas escuelas en el grupo escolar de Century. Su presencia representa el futuro, ya que estos estudiantes se graduarán de la Escuela Preparatoria Century en los próximos años. Hoy, el pasado, el presente y el futuro se unen para celebrar. De la Escuela Secundaria Red Brown, en representación de la clase 2028, Hossein Recibias Mata. De la Escuela Secundaria Red Brown, en representación de la clase 2029, Daniel Rain Pérez. De la Escuela Primaria Tobias, en representación de la clase 2030, la Michael Younger y Elliot Brown. De la Escuela Primaria Lab Acres, en representación de la clase 2031, Kelly Taylor y Nuria Abdullahi. De la Escuela Primaria Reedville, en representación de la clase 2032, Josephine Messina y Charlize Secho. De la Escuela Primaria Indian Hills, en representación de la clase 2033, Alexander Ellison. De la Escuela Primaria Embley, en representación de la clase 2034, Dania Hernández Reina y Elijah Trump. De la Escuela Primaria Bernard Creek, en representación de la clase 2035, Leilani Nelson. Y por último, pero no menos importante, de la Escuela Primaria Bernard Creek, representando la clase 2036, nuestros estudiantes de kinder, que terminan su primer año de escuela, Marcos Villa y Paulina Cruz Rior. Alguien está bailando aquí. Futuros Jaguars, gracias por venir y representar con orgullo su escuela y a sus futuras generaciones. Esperamos verlos pronto. Ahora pueden retirarse. Que les había sido.
Damas y caballeros, distinguidos invitados, miembros del cuerpo docente y, lo más importante, los increíbles estudiantes de nuestra clase 2024. Es un gran honor, gracias, es un gran honor poder hablar con ustedes el día de hoy. Graduandos, debo admitir que probablemente estoy tan nerviosa como algunos de ustedes. Y a medida que platicamos, las películas de Hallmark o comerciales, algunas de esas cosas me ponen a emocionar y me conmueven. Así que respiremos profundamente juntos y superemos esto todos juntos. Les recordaré nuestras reglas básicas. Como prometí durante el ensayo, los respaldaré si ustedes me respaldan a mí. Cuenten conmigo. Como dijo mi profesora de matemáticas favorita de la escuela preparatoria, Barbara Turnus, a veces derramar una lágrima simplemente significa que fue algo especial. Y ustedes, estudiantes, no deben tener ninguna duda de que son especiales para nosotros. Por último, Superintendente Ryman, voy a empezar otra vez. Superintendente Ryman, gracias por su inspiración. Nos comunicamos mientras escribía este discurso y él tuvo la asombrosa habilidad de hacer referencia tanto a Missy Elliott como a Dolly Parton en el mismo tiempo. Así que les traje fotos de ellos conmigo esta noche para que fueran de inspiración. Graduados, quizá recuerden muy poco de lo que mencioné a ustedes. Permítanme la oportunidad de ser como su madre una vez más. El día de hoy marca un hito importante en sus vidas. El reunirnos aquí para celebrar la culminación de años de arduo trabajo, dedicación y perseverancia. Como directora de mi escuela favorita, de mi escuela preparatoria favorita, estoy ante ustedes con inmenso orgullo y gratitud por el privilegio de ser parte de su viaje, por grande o pequeño que sea. Ese choque de puños en el pasillo, esta conversación sobre el partido de esta noche o el baile del fin de semana pasado, ¿el qué? Cuando le recordamos que no se permitían pedidos de Grubhub o DoorDash. O cómo dialogamos sobre el estatus de plantel cerrado se revocaría una vez que abrieran los autobuses de comida de Taco Bell. La risa que compartimos sobre el correo electrónico que tuve que enviar a los estudiantes y padres para hacerles saber que el día de traer a un hermano a la escuela no existía. Lo sé, ¿cierto? Cuando hablamos de lo amable y generosa que es la señora Tex con su tiempo, o de cómo algunos de ustedes compartieron que no podían haber llegado a este momento sin las charlas de ánimo y el apoyo del señor Gower en opciones académicas. Como su directora, es a la vez un honor y un privilegio estar frente a ustedes hoy y compartir algunas palabras de sabiduría mientras embarcan en este nuevo y emocionante capítulo de sus vidas. Y al reflexionar sobre mi propio viaje como educadora y como estudiante, recuerdo una verdad simple, pero profunda. Todo lo que siempre necesité saber, lo aprendí de mis maestros. Este año, tengo algunos ejemplos de la escuela secundaria. Sí, escucharon bien. Mi maestro de secundaria. Habiendo trabajado siempre en una escuela preparatoria, debo decir que se necesita una persona especial para trabajar. Se necesita mucho respeto de los maestros de secundaria, pero también se necesita mucho trabajo en la escuela secundaria donde las emociones, el entusiasmo y los cambios hormonales están en su punto más alto. Esas personas dedicadas que trabajaron incansablemente para impartir no solo sus conocimientos académicos, sino también valiosas lecciones de vida que han permanecido conmigo hasta el día de hoy. Primero, la maestra de inglés, Phyllis Richardson, me guió hacia la importancia de escribir mi propia historia. Gracias a su guía, descubrí que dentro de las páginas de mi propia historia se encuentra la esencia de mi identidad, mis aspiraciones y mis sueños. Además, enfatizó que si yo no escribo mi propia historia, alguien más lo haría. Y es crucial hacerse cargo de su narrativa antes de que sea moldeada por fuerzas externas o alguien que lo haría por ustedes. Bajo su mentoría, aprendí que escribir mi propia historia no es solo un acto de creatividad, sino un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Graduandos, escriban su propia historia. Cambien el camino. Sean quienes quieran ser y celebren cada faceta maravillosa que los caracteriza.
Según el siguiente, la maestra de matemáticas fue la la maestra Betsy Weber fue la maestra de liderazgo y directora de actividades y me regaló una profunda lección sobre la importancia de estar presente, ya fuera con una calidad sonrisa, un high five, un oído atento, un abrazo o una palabra de aliento. La señora Weber demostró que estar presente implica comprensión, aceptación y validación. Verán, nunca fui estudiante. Mis amigos estaban en su gobierno estudiantil, pero como yo siempre estaba presente, me convertí en una de su grupo de estudiantes. Su influencia trascendió el plan de estudios o la lista de clases, los puestos o los títulos. Me tomó bajo su protección y dejó una marca indeleble en mi viaje hacia la apreciación de los demás. Sean así de tolerantes con las personas en su vida. Ya sea que estén de acuerdo o no, véanlos, valórenlos y aprecien cada momento. Nunca saben cuántos momentos tendrán con las personas en su vida. La maestra de matemáticas, la señora James, me enseñó a no mascar chicle. Ojalá pudiera decirles que ella me inculcó un profundo aprecio por las reglas que rigen al mundo de los números. Y algunos saben que yo amo las matemáticas. Pero no bromeo. A través de una variedad de acciones disciplinarias y llamadas y cartas serias al hogar, ella me enseñó que el chicle era un no en su clase. Y vivía en un hogar donde, por ridículo que personalmente me pareciera una regla, a mis 14 años mis padres esperaban que yo respetara las reglas de los adultos y siguiera las reglas prescritas. Entonces supongo que la lección aquí es a través de las aplicaciones del mundo real. Ella me enseñó que si bien las reglas brindan estructura y claridad, también quiero mencionar que la innovación y el progreso a menudo surgen del cuestionamiento. Vuélvanse curiosos, astutos e inteligentes para saber cuándo hacer preguntas y desafiar lo que se les ha dicho a ustedes. Finalmente, el maestro de estudios sociales Steve Fieldcroft era una leyenda de la enseñanza y mi maestro de secundaria favorito. En su clase comenzamos cada día con eventos actuales. El lunes 23 de enero de 1989, llegué a la clase del señor Fleury con la mejor noticia de mi vida. Mis 49, sí, como el señor Baum, yo era fanática de los 49. Mis 49 habían vencido a los bengalíes en el supertazón y Jerry Rice fue nombrado el jugador más valioso. El señor Fieldcroft me llamó y con orgullo para que compartiera este evento. Y compartí lo que era el momento más importante de mi vida en ese momento. Piensen, la conversión no terminó ahí. Lo que no había previsto era que nuestra conversión apenas comenzaba. Con un brillo en los ojos y una pasión por el fútbol americano, el señor Fieldcroft hizo una pregunta tras otra, poniéndome a prueba de maneras que nunca anticipé. Internamente me congelé por un momento, pensando, pero solo soy una... era una de las... Yo no sabía suficiente de fútbol americano. Pensé que mi contribución al evento de actualidad estaba completa. Y luego rápidamente pasé el nudo en mi garganta, me senté un poco más alto y continué con eso. Los equipos estaban empatados 13-13 hasta bien entrar el último cuarto. Con poco más de 3 minutos restantes, un gol de campo puso a los bengalíes arriba 16-13. La jugada clave en la serie fue un pase de 27 yardas en segunda oportunidad de Montana a Jerry Rice. Eso puso a los 49 en la yarda 18. Cuando quedaban 34 segundos, Joe Montana mandó un pase a John Taylor y los 49 ganaron el juego, el Super Bowl, el Super Tazón. Amigos, nunca digan... Solo soy completa en el espacio en blanco. Nunca se hagan de menos. Soy solo una chica, solo soy una camarera, solo voy a un colegio comunitario, solamente tomaré un año sabático, solamente soy un conductor de Uber, solamente. Esa lista podría continuar. Si ustedes siguen así, manténganse vivos con confianza en todo lo que hagan. La forma en la que se traten y se valoren a ustedes mismos determinará cómo los ven y valoran los demás. Habrá momentos en el transcurso de los próximos años en los que no estarán 100% seguros de su viaje ni de ustedes mismos.
Pero al otro lado de la incomodidad y del desarrollo, les espera un hermoso futuro a cada uno de ustedes. Sin importar lo que hagan o en lo que se conviertan. A medida que se aventuren en el mundo más allá de los pasillos de Century, sepan que llevan consigo las esperanzas y los sueños de todos aquellos que les han ayudado a convertirse en las increíbles personas que son hoy. Y aunque el camino por delante puede ser incierto en ocasiones, tengo plena confianza en que todos y cada uno de ustedes tienen el conocimiento, las habilidades y la resiliencia para superar cualquier desafío que se les presente. Felicitaciones, clase 2024. El día de hoy marca el final de un viaje y el comienzo de otro. Y no puedo esperar a ver todas las maravillosas cosas que lograrán en los años venideros. Continúen y dejen su huella en el mundo, sabiendo que cuenta con el amor y el apoyo de sus maestros, su familia y su comunidad, apoyándolos en cada paso del camino. Para terminar, queridos graduandos, me presento ante ustedes con humildad y agradecimiento por las invaluables lecciones que me han brindado con tanto precio por todos y cada uno de ustedes. Nunca olviden que aquí tienen un hogar, especialmente si quieren regresar para ser maestros para Century o HSD. Y nunca olviden que somos Century. En este momento me gustaría presentarles a los oficiales de la clase Senior Century, el señor Carson Bell. Gracias, señora Casper. Me gustaría comenzar dándole bienvenida a nuestra graduación, a mis compañeros de graduación y a sus familias. Por favor, denme la bienvenida a Amelia Grace Irby del escenario. Buenas tardes, amigos, familiares, maestros, personal y lo más importante, clase 2024. Mi nombre es Amelia Grace Irby y estoy orgullosa de presentarme como la presidenta de la clase senior de 2024. Mientras observo la multitud, veo los mismos rostros que me han visto convertirme en la persona que soy hoy y es un honor para mí hablarles como compañera de clase y amiga. Una última reunión, muchos nos conocemos desde hace 13 años. De nuestros pequeños grupos de primaria, nos expandimos a la escuela secundaria, donde después de un receso de 2 años y medio, finalmente pudimos encontrar nuestro verdadero yo y nuestro sentido de pertenencia en Century. En un abrir y cerrar de ojos, nuestras reuniones se convirtieron en bailes, el parque de pertenencia se convirtió en autopista, y los niños finalmente comenzaron a crecer más que las niñas. Estos cambios pueden parecer insignificantes para los de afuera, pero solo nosotros sabemos que estos momentos crearon recuerdos para toda la vida. A diferencia de muchos otros antes que nosotros, nuestro primer día como freshman estuvo lleno de micrófonos silenciados, círculos coloridos que se hacían pasar por nuestras caras y nuestros profesores luchando por trabajar en Google Meet. Creo que puedo hablar por todos acerca de que los últimos 4 años no han sido como esperábamos. Enfrentamos historias que nuestros padres nunca habían experimentado. Facebook y con el año junior comenzando, empezamos a aprender a manejar y empecé a pensar en cómo se ve la vida después de la escuela preparatoria. Y nuestro año senior termina, podemos reflexionar en todos los momentos increíbles y locos que pasamos por los últimos años. Fueron algunas de las cosas que definieron nuestros últimos años aquí en Century. Durante los últimos 9 meses, me di cuenta de que todo lo que hacemos este año, desde nuestro último día de clases, nuestro último viaje, baile y nuestra última tarea, nuestra última pausa y finalmente nuestro último día de clases. ¿Recuerdan cuando nuestros papás nos decían que la escuela preparatoria terminaría rápido? No les pusimos mucho caso, ¿verdad? Encontré otra. Aprecio el ayer, vive el hoy, busca el mañana. Aprecio el futuro presente como un todo. Me gustaría compartir una cita. A medida que los oficiales senior escogieron nuestro lema escolar, aprecia el ayer, vive el hoy, busca el mañana, parecía describirnos perfectamente como un todo. Me gustaría compartir una cita que se me quedó grabada durante toda la escuela preparatoria. En las palabras sabias de mi artista favorito, Harry Styles,
Si eres feliz haciendo lo que amas, nadie podrá decirte que no tienes éxito. Las personas tienden a definirse a sí mismas por números, seguidores de Instagram, GPA, cifras de ingresos, clasificación como graduados, incluso cuánto pueden levantar en pesos de banca. Es muy fácil quedar atrapado en el ciclo continuo de compararse con los demás. Pero recuerden siempre preguntarse esto. ¿Son felices? ¿Eres feliz? Creo que la verdadera felicidad proviene de los amigos y las relaciones que has establecido a lo largo del camino. Esos pequeños momentos en los que descubres que pasaste un examen o que ganaste un juego son recuerdos que duran más que tu cuenta bancaria. Incluso al salir de Century, los logros que continúan experimentando a lo largo de su vida crean al final un premio mucho mayor. Y esa es una vida sin arrepentimientos. Cuando el spring se cambió en 2 años y se hizo muy largo, valoramos cada momento. La segunda frase de nuestro año de nuestro estudiante senior aún vive el día de hoy, pero debemos de apreciar la vida que se nos ha dado. Sean agradecidos por todas las actividades que los trajeron hasta aquí, el llorar después y antes de cada examen, y los cambios de agenda cuando tenemos algún examen y todo lo que tuvimos que pasar para estar aquí. Espero que estén de acuerdo conmigo, pero como siempre en celebración, aprovechen el día, soliciten aquel trabajo, encuentren gozo en las pequeñas cosas y siempre digan de buenas noches a sus padres. Confíen en mí, no se arrepentirán. Nunca saben lo que el destino traerá. Recuerden, solamente viene una vez. Si lo hacen bien, una vez será suficiente. Después de 10 años, vamos a tener 30 años, nos casaremos, comenzaremos una familia y finalmente trabajemos en nuestro trabajo ideal. Asegúrense de que puedan decir que pudieron escoger el camino en su vida. Probablemente van a poder hablar cuando tengan puedan hablar sobre sus logros pasados. Mohamed Ali una vez dijo, los campeones no se hacen en los gimnasios, los campones, los campeones se hacen de dentro, del deseo y los dueños que tienen dentro de ellos. Hablen de lo que ustedes creen y respalden esas ideas y siempre luchen por un asiento en la mesa. Si logran cosas y éxito en sus vidas diarias, a medida que nos veamos el día de hoy, habrá sentimientos de emoción, duda, ya que nuestra niñez termina. Solamente porque algo termina no significa que algo más va a comenzar. Si una oportunidad no aparece, ustedes búsquenla. Si no les gusta lo que ustedes ven, creen su propio camino. Y si no están contentos con lo que son ahora, conviértanse en la persona que quieren ser. Si algunos de ustedes me conocen, saben que este sería no sería mi discurso de graduación sino hablar de mí. En lugar de repetir esto a los mismos 3 amigos todos los días, todo el estadio puede escuchar las cosas maravillosas que mis padres han hecho por mí. Mamá y papá, no tendría nada de esto sin ustedes. Gracias por llevarme a todos mis eventos deportivos y seguir adelante mientras me enseñaban a conducir, aunque fuera un poco difícil al principio. Gracias por brindarme siempre los mejores sándwiches, brindarle los mejores sándwiches a mí y asegurarse de que hubiera bocadillos de frutas de Costco almacenados en el garage. Gracias por brindarme la oportunidad de aprender y crecer en la comunidad de HSD. Y finalmente, gracias por elegirme para ser su hija. Clase 2024, nunca olvidaré este extraordinario viaje que hemos compartido juntos y los recuerdos que hemos creado. Mi tía abuela me compartió un consejo que quiero transmitirles. Esta es tu vida. Abrázala, ámala, vívela y agradece todo lo que te ha traído hasta este momento y lugar. Felicitaciones por este increíble logro y buena suerte en todos tus proyectos futuros. Una vez que te conviertas en Jack, siempre serás un Jack. Gracias. Gracias, Amelia Grace. En este momento es un placer presentarles a alguien que se dedica a brindar una educación de primera clase a los estudiantes de Hillsborough. Nuestro superintendente, el señor Travis Ryman. Buenas tardes.
En nombre del Distrito Escolar de Hillsborough, es verdaderamente un honor estar aquí con ustedes para celebrar un logro sobre los docentes de nuestros graduandos. En nombre del Distrito Escolar de Hillsborough, es verdaderamente un honor unirme a ustedes para celebrar los logros de nuestros graduados. A todos los familiares y amigos que están aquí esta tarde, les extendemos nuestro más sincero agradecimiento. A todos los familiares y amigos que están aquí esta tarde, les extendemos nuestro más sincero agradecimiento. Su presencia en este evento significa que ustedes valoran la educación y reconocen la importancia del trabajo arduo, así como la perseverancia que estos estudiantes han demostrado a lo largo de sus años de escuela preparatoria. Gracias a la directora Casper y a nuestro increíble equipo de maestros y miembros del personal que han creado oportunidades para que los estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria y obtengan sus diplomas el día de hoy. También me gustaría tomar un momento para presentarles a los dedicados miembros de nuestra mesa directiva que deberán y participarán en la ceremonia de graduación de esta tarde. Esta tarde tenemos a Edith Pantoja, vicepresidenta, y al presidente Mark Watson. Una mesa directiva sólida es vital para el éxito de nuestra comunidad y apreciamos su servicio en nombre de los estudiantes del Distrito Escolar de Hillsborough. Por favor, denos un aplauso. Los miembros de la mesa directiva y yo asistimos a 6 graduaciones cada año. Si este siempre es el más importante o un evento importante de nuestro año, sin embargo, creo que se lo disfrutamos tanto porque entendemos lo mucho que han tenido que hacer para estar aquí esta tarde, graduándose. Nunca sabremos exactamente cuáles son sus circunstancias, pero entendemos que este es un momento para celebrar. La poeta y filósofa Dolly Parton dijo una vez, descubre quién eres y hazlo con determinación. Supongo que muchos de ustedes saben quién es Dolly Parton o han descubierto su música a través del nuevo disco de Beyoncé. Descubran quiénes son y háganlo con determinación. He estado en las presentaciones de los proyectos y no había podido ver quiénes son. Lo están haciendo con determinación. En Century son ustedes son escritores, matemáticos, científicos, atletas y artistas. Han estudiado nuestra historia y nuestros idiomas. Estudian nutrición deportiva. Son proveedores de alimentos. Son investigadores de la escena del crimen. Son zoólogos, peluqueros, dentistas, ingenieros aeroespaciales. Ustedes son emprendedores de negocios internacionales. Distribuidores de fragancias. Esteticistas. Son profesores de los pequeños Jacks. Ustedes son agentes inmobiliarios, diseñadores de camisetas, fabricantes de muebles, desarrolladores de programas, codificadores, buscadores cuánticos y productores de televisión. Estoy muy orgulloso de las oportunidades que han aprovechado para descubrir quiénes son y hacerlo con determinación. Este año pude estar en las escuelas preparatorias poniéndome en contacto con los estudiantes y preguntándoles qué necesitan de nosotros como líderes. Les pregunté a algunos estudiantes senior qué necesitan escuchar al terminar la escuela preparatoria. Y esto fue lo que dijeron que necesitan escuchar de mí. Lo lograron. No importa lo que venga después, tienen las destrezas para resolverlo, incluso si se necesita realizar un poco de exploración. Sean ustedes mismos. Sus proveedores de cuidado y ancestros los trajeron hasta aquí. Llegaron al kinder con talentos y dones que ya existían dentro de ustedes. Y esperamos que hayan desbloqueado algunos más a lo largo del camino. Tal vez incluso aprendieron algunas destrezas y nuevas formas de ver el mundo gracias a sus compañeros y profesores a lo largo de este camino. Continúen creciendo y evolucionando como personas. Esto no es una competencia. Lo más importante es cuidarse de ustedes mismos y de los demás. Todos y cada uno de ustedes se han ganado el derecho a estar aquí y aplaudimos sus esfuerzos. Todos ustedes han trabajado arduamente, han superado los desafíos y han perseverado. Manténganse en su camino y marcarán la diferencia en el mundo y en la vida de las personas que lo rodean. Manténganse en su camino y continuarán logrando cosas grandes. Su camino los trajo hasta aquí esta tarde, a esta ceremonia de graduación. A esta celebración con su familia y amigos, a este diploma por el que han trabajado arduamente y que hoy llegarán a su hogar. Felicitaciones por sus logros, por su graduación y por elegir el camino correcto, su camino. Felicidades a todos. Vamos a darle un aplauso a la clase de 2024. Muchas gracias, señor Rayman. A medida que la clase 2024 recibe sus diplomas, notarán que muchos estudiantes usan cordones, borlas y estoles de diferentes colores, los cuales representan los honores obtenidos. Hablaremos sobre ellos con nuestros oficiales de clase. Las bolas blancas representan a los estudiantes que obtuvieron el diploma canciller, lo que significa que han demostrado su compromiso con un curso de estudio riguroso para la escuela preparatoria con el fin de prepararse para el éxito universitario.
Los cordones dorados y azul real y doble dorado representan a los estudiantes de la Sociedad Nacional de Honor. Estos estudiantes han mantenido un GPA mínimo de 3.5 y también han completado al menos 40 horas de servicio comunitario. Los cordones trenzados de color azul y dorado representan a los estudiantes senior que se gradúan y han obtenido 9 o más créditos detrás de PCC y el cordón rojo del programa de crédito dual de Western Oregon University. Tenemos algunos cordones específicos para ciertos programas. Los cordones morados representan a los estudiantes que han obtenido un cordón a través del programa AVID. AVID significa logro a través de la determinación individual. Los cordones azul real representan la K-Club. Los cordones azul real y blanco representan a los estudiantes que han participado en DECAS. DECAS significa Clubes de Educación Distributiva de Estados Unidos. Y las estolas color verde azul representan a los estudiantes que han obtenido una designación de honores y han obtenido el diploma canciller y mantuvieron un GPA de 3.75. o superior. Y finalmente, los siguientes colores representan los programas de camino a la profesión en la universidad. Los cordones verde y blanco representan el programa de negocios y mercadotecnia. Los cordones color vino y plata representan el programa forense. Los cordones morado y blanco representan el programa de bellas artes y educación de medios. El azul el claro y morado representa el programa de servicio cívico y comunitario. Los cordones azul claro y azul marino representan el programa de primera infancia. Los cordones blanco y plateado representan el programa de artes culinarias. Los cordones plateados representan los programas de tecnología y manufactura. Otro color plateado representa el programa de ciencias de la computación. Y los cordones rojo y blanco representan el programa de ciencias de la salud. Los cordones rojo sólido representan el programa de ciencias de los incendios. Los cordones magenta plateado representan el programa de liderazgo. Los cordones rojo y azul marino representan nuestro programa de interpretación y traducción. Los cordones plateado y negro representan el programa automotriz. Azul real y verde representan el programa de biociencia. El cordón azul único marino representa el programa de justicia penal. Los cordones azul y gris representan el programa piloto de aeroespacio. Los cordones azul y cobre representan el programa de mecánica de aeroespacio. Y por último, pero no menos importante, el cordón verde y dorado representa el sello de lectoescritura bilingüe. Muchas gracias, miembros de la clase 2024. Esta clase 2024 también ha ganado más de 2.2 millones de dólares en becas académicas para las universidades y colegios en todos Estados Unidos y Canadá. Han donado incontables horas de servicio comunitario a su escuela y comunidad y han recaudado decenas de miles de dólares para su escuela, así como para organizaciones benéficas locales, nacionales e internacionales. También notará que muchos estudiantes usan artículos de importancia cultural con su atuendo de graduación. Century está orgullosa de nuestra diversidad y de los hermosos artículos de adorno esta noche que representan la vasta herencia de los estudiantes. Ahora me gustaría invitar al vicepresidente de la clase, David Durán, a subir al podio. Démosle la bienvenida al coro de concierto de Century interpretando Remember Me de Kristen Anderson López y Robert López. Goodbye, remember me. Don't let it
Gracias, coro de Century. Por favor, denle la bienvenida al secretario y tesorero de clase, Carson Baird. Nuestro estudiante orador de hoy fue elegido por un comité de profesores y estudiantes. Nos complace presentarles a Alia Valencia Herrera. Alia hablará sobre el lema de nuestra clase: aprecia el ayer, vive el hoy y busca el mañana. Buenos días, buenas tardes, padres, maestros, miembros del personal y, lo más importante, clase 2024. Buenas tardes, padres, maestros, empleados y, más importante, la clase del 2024. Mi nombre es Alia Valencia y estoy honrada de estar aquí hoy ante ustedes y muy agradecida de tener la oportunidad de hablar ante nuestra clase. El tiempo es algo disparatado e incontrolable. Cuando estaba escribiendo este discurso, seguía pensando que tenía tiempo. Tiempo para prepararme, tiempo para pensar, tiempo para disfrutar. Pero se siente como si hubiera parpadeado y el gran día hubiera llegado. Vi hacia atrás y pensé que era yo en mi año como estudiante freshman. Siempre pensé que tendría más tiempo. Pero lo que comenzó como 4 años se convirtió en 4 meses, 4 semanas, 4 días, 4 horas, 4 minutos. Y así sonó el timbre del año senior por última vez, el último día de la escuela preparatoria. El lema de nuestra escuela, aprecia el ayer, vive el hoy, busca el mañana, resume perfectamente nuestra experiencia en la escuela preparatoria. Si bien es natural ver hacia el futuro, también es importante apreciar el presente. Las caminatas entre clase y clase con amigos, la emoción de los juegos deportivos, el desafío de los proyectos escolares y la alegría de las cenas posteriores al juego son los momentos que definen nuestro tiempo aquí. Estas pequeñas experiencias han tenido un gran impacto en nuestra trayectoria en la escuela, así que sigamos disfrutando cada día, viviendo plenamente el momento y abrazando el futuro con entusiasmo. Juntos como clase, nos unimos a través de varias experiencias colectivas compartidas. Ya sea nuestro camino de regreso de la pandemia o nuestro camino hacia la edad adulta, hemos experimentado recuerdos importantes que permanecerán con nosotros el resto de nuestras vidas. El año freshman fue inolvidable. Ya sea que te quedaras dormido durante tus clases o tuvieras la cámara encendida en todo momento, todos sentimos el cambio de vida normal al vacío creado por la educación en línea. Pronto llegó el año sophomore y volvimos a la normalidad, o eso creíamos. La emoción de ver a nuestros amigos y finalmente ser verdaderos estudiantes de preparatoria se desvaneció rápidamente cuando comenzamos a ver las clases de Google Classroom. El año junior fue nuestro primer año real. Tuvimos nuestro primer evento de bienvenida, finalmente estábamos conduciendo y conseguimos nuestros primeros trabajos. Antes de que nos diéramos cuenta, llegó el año senior de la escuela preparatoria y con eso vinieron nuestros últimos días aquí. Despertamos a las 6 de la mañana para el amanecer de los estudiantes seniors, el último partido de fútbol que ganamos, las cenas de conferencias con la OASC, con el señor Thomas, los chicos en la cancha senior, en el Festival Jaguar con los top de bikini, el equipo de robótica ganando el mundial, caminar por los pasillos de nuestras escuelas primarias y finalmente la graduación. El año senior de la escuela preparatoria fue un caleidoscopio de recuerdos. La alegría, las lágrimas, el arduo trabajo y la risa, todo entretejido en un recuerdo para siempre en nuestros corazones. Ustedes verán, la mayoría de nosotros crecimos juntos, aprendimos lecciones, pasamos por dificultades, todo dentro de la preparatoria. Algunas de las cosas más memorables e importantes sucedieron mientras estábamos rodeados unos de otros. Aunque algunos de nosotros no hablamos, perdimos amistades o cambiamos, teníamos el consuelo de saber que estábamos todos juntos. Solía amar el último día de clases porque sabía que nos volveríamos a ver, a la misma hora, en el mismo lugar, con las mismas personas. Hoy, mientras los veo todos desde el escenario, me doy cuenta de que es la última vez que estaremos todos juntos de nuevo. Me di cuenta de que para nosotros ya no se trata de que tengan un gran verano, sino de que tengan una gran vida. Y sé que eso es exactamente lo que harán cada uno de ustedes. La complicada pregunta que todos hemos estado recibiendo en los últimos meses, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sigue? Está llena de posibilidades ilimitadas a medida que comenzamos este nuevo capítulo en nuestras vidas. No hay camino establecido que debamos tomar para tener éxito en la vida. Así que tomen esos riesgos. Vayan a esa escuela, hagan ese viaje y exploren el mundo.
Hagan lo que sea mejor para ustedes. A medida que avanzan en la vida, no permitan que la duda y el miedo los desanimen de alcanzar su máximo potencial. Recuerden, todas las cosas suceden por una razón. No importa si es negativo o positivo, siempre aprenderán una lección y aprender esa lección les dará una mejor comprensión de quiénes son y cuáles son sus capacidades. Recuerden de la palabra fracaso, tiene 7 letras, pero también la palabra éxito. La pregunta de qué van a hacer no define quiénes van a ser. No importa si no han logrado todo lo que quieren o no, estén en el lugar en que imaginen estar, deben saber que todo siempre saldrá bien y lo que es para ustedes sucederá. No es una cuestión de si lo van a lograr, sino de cuándo lo van a lograr. Al salir al mundo más allá de estas paredes, recordemos abrazar el trayecto, saborear cada momento, encontrar alegría en la más pequeña de las victorias. Seamos valientes en la búsqueda de nuestros sueños, sin miedo a tomar riesgos y trazar nuestros propios caminos. Quiero tomarme un momento para agradecer a todos los padres y tutores que han sido parte de este viaje. Gracias por brindar el apoyo y el aliento necesarios para que su estudiante logre esta gran meta. Estoy eternamente agradecida con todos los maestros como el señor Baum, Thomas y Becca, así como la señora Tex y la señora Casper, por siempre cuidarme y asegurarse de que me fuera bien tanto dentro como fuera de la escuela. Por último, pero no menos importante, me gustaría agradecer a las personas más importantes de mi vida, mis padres. Muchas gracias por decirme todo lo que me ayudaron. Por último, pero no todo, al final, quiero agradecer a mis padres. No hay palabras suficientes para expresar qué agradecida estoy de tenerlos como padres. Gracias por mover cielo y tierra para asegurar que a mí y mis hermanos no nos faltara nada. Mamá, gracias por siempre enseñarme a superarme y ser mi inspiración para convertirme en la... en la mujer luchadora y chingona que soy hoy. Papá, gracias por sacrificar todo por mí y trabajar para darme el privilegio de poder enfocarme en mi futuro. Mis logros y éxitos se los debo todo a ustedes y todo lo que hago es por ustedes y para hacerlos orgullosos. Los amo. Felicitaciones, clase 2024. Que nuestro futuro sea tan brillante como los recuerdos que dejamos atrás. Muchas gracias, Aria. Ahora, por favor, demos la bienvenida a nuestra banda de Century, de The Speakables, con estudiantes de Century. Giselle Rojas, Tucker Glim, Theo Wills, Taylor Musin, TJ Benson, Nicole Maynor, Michaela Smith, Jason Lollick, Frankie Tour, Danica Mraz, Creighton Brim, Colden Takara, Braden Trimble, Ashley Margo Lopez Cabrera, and Madeline Salter. Ellos estarán presentando Who Gonna Feeling de Blue Sweet. Chaka, ooga, 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 chaka, ooga, 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 chaka, ooga, 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 chaka, ooga, ooga. Bye.
eso fue genial. Gracias, Despicables. Ahora, es un placer representarles a nuestro orador del equipo docente, el señor Jason Baca, quien fue elegido por la clase senior para representar a la escuela preparatoria Century. Buenas tardes y enhorabuena. Felicitaciones. No solo se están graduando, lo que es un logro monumental en sí mismo, sino que el hecho de que yo esté aquí es un logro monumental también. Me han pedido varias veces a lo largo de mi carrera que dé este discurso y siempre he dicho que no. Estoy ante ustedes por una razón muy especial. Este grupo en particular senta ante mí un lugar, ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Eso es verdad. Están entre los mejores estudiantes que he tenido el placer de enseñar. Por esa razón, he reunido el valor de venir aquí y pronunciar este discurso. Cuando me pidieron que hablara hoy, se mencionó que debería incluir el lema de la clase 2024. Entonces, hoy profundicemos el lema senior. Aprecia el ayer, vive hoy y busca el mañana. Ahora, como profesor de ciencias, naturalmente veo las cosas de una perspectiva basada en datos. Entonces, hablemos de apreciar el ayer. Cuando decimos eso, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Para la mayoría de ustedes que tienen alrededor de 18 años, ayer se traduce en 216 meses, 936 semanas, 6.570 días, 157.680 horas, 9.460.800 minutos y la asombrosa cifra de 567.648.000 segundos. ¿Es mucho tiempo para apreciarlo? Probablemente. Tampoco sea posible valorar que no recordamos, por lo que de 0 a los 4 años están prácticamente descartados. Si vamos a apreciar, puede que sea importante entender la palabra. ¿Qué significa exactamente apreciar? Según el diccionario de Oxford, significa tener algo querido. Entonces, ¿eso incluye los días malos junto con los buenos? Personalmente, creo que nuestras dificultades nos moldean tanto, sino más, que nuestros triunfos. Si bien no deberíamos insistir en tiempos difíciles, deberíamos intentar reconocer cómo han contribuido a nuestro crecimiento. Hablando de vivir hoy, este es quizás el aspecto más crucial del lema. Pero antes de profundizar en eso, consideremos buscar el mañana. ¿Qué están haciendo hoy para mejorar el mañana? En promedio, una persona en los Estados Unidos vive hasta los 76.33 años. Entonces, si ahora tienen 18, eso les deja aproximadamente 58.33 años por delante, restando el tiempo dedicado a dormir, ir al baño, ducharse, esperar en el tráfico y otras necesidades diarias, les quedan alrededor de 40 años para lograr todo lo que desean en la vida. Son aproximadamente 40 años para hacer todas las cosas que son vitales para una vida exitosa. Cosas como ir y graduarse de la universidad, aprender un oficio, casarse, tener hijos, trabajar en las fuerzas, viajar en mochilero por el mundo y celebrar cumpleaños. Lo que nos lleva de nuevo al vivir el hoy. Se trata de aprovechar el momento, reconocer que este momento, aquí y ahora, es único y fugaz. Tómense un momento para mirar a su alrededor y absorberlo todo. Este momento, su graduación, solo ocurrirá una vez. Si bien pueden haber muchas celebraciones por delante, este momento es especial. Mientras nos reunimos aquí, rodeados por los ecos del año pasado y la anticipación de lo que nos espera, los invito a hacer una pausa por un momento y mirar a su alrededor. Sí, en serio, háganme el favor de ver a su alrededor. Tomen un momento para absorber la atmósfera y sentir el logro palpable que impregna el aire. Vean a sus compañeros graduando, sus compañeros en este extraordinario viaje. Casi siento que estoy narrando el avance de una película ahora. Lo será aún más a partir de este momento. Estos son los rostros que han compartido sus triunfos y pruebas, los que le han apoyado en todo momento. Aprecien esta camaradería, ya que es el único vínculo forjado a través de las experiencias compartidas y el apoyo mutuo. Y ahora les insisto que volteen a ver el público, a aquellos que los han animado desde la barrera, que han creído en ustedes incluso cuando dudaban de sí mismos. Miren a sus padres, cuyo amor y sacrificios han allanado el camino para este momento. Vean el orgullo brillando en sus ojos, un reflejo de las innumerables horas. Es un reflejo de las innumerables horas que han invertido en sus sueños. Vean a sus hermanos, sus abuelos, sus tías, sus tíos. Cada uno de ellos un faro de apoyo integral en su viaje. Este mar de rostros, cada uno guarda una historia,
un recuerdo, un hilo tejido en el tapiz de su vida. No sabían que el Señor va a caer tan profundo, ¿verdad? Tómense un momento para conectarse con ellos, para expresar su gratitud, su amor, su aprecio por todo lo que han hecho. Porque su presencia, su aliento, su fe inquebrantable en ustedes es lo que les ha traído este momento. Mientras están aquí en la cúspide de un nuevo capítulo, dejen que este momento les sirva como un recordatorio del amor, el apoyo y la comunidad que los rodea. Abrácenlo, disfrútenlo y déjenle que les impulse hacia adelante mientras se embarcan en la siguiente etapa de su viaje. Entonces, graduando, respiren profundamente, absorban todo y recuerden, este momento, ahora mismo, es suyo para atesorarlo. Y a medida que avances, lleven consigo la calidez de estas conexiones, guiándoles, inspirándolos y recordándoles que nunca estarán solos. Para los padres, abuelos, tías, tíos y todos aquellos que le han apoyado en el camino, les han dado el regalo más precioso de todo, su tiempo. Las innumerables horas dedicadas a animarlos en los partidos, asistiendo a actuaciones, simplemente estar ahí para ustedes son invaluables. Obviamente es imposible, pero imagínense calcular todo el tiempo brindado por quienes los apoyaron hoy aquí y los que no pudieron estar presentes, sería un tiempo extremadamente largo. De hecho, hice un intento. En el año pasado pasé 100 horas practicando y jugando el fútbol, aproximadamente 500 horas practicando y compitiendo en lucha grecorromana, 100 horas de competencia y presentaciones de banda, 520 horas practicando taekwondo, 100 horas ayudando a construir escenarios y asistiendo a representaciones y alrededor de 24 horas viendo partidos de tenis. Esto equivale a 1.340 horas al año. Multipliquen eso por el tiempo de participación en esas cosas. Eso es 21.440 horas o aproximadamente 2 años y medio. Entonces, a medida que se embarcan en el próximo capítulo de su vida, recuerden el valor del tiempo y lo valioso que es el regalo que han recibido. Háganme un favor y no vean más allá del momento actual esperando el siguiente. Este momento solo sucede una vez y necesitamos disfrutar cada momento. Aprecien el pasado, pero no se detengan en él. Busquen el mañana, pero no olviden vivir el hoy. Este momento, ahora mismo es suyo para atesorarlo. Gracias y nuevamente felicitaciones a la clase 2024. Gracias, señor Baca. En nombre de la mesa directiva del Distrito Escolar de Hillsboro, Mark Watson, Yvette Pantoja, Siyun Kim, Erika López, Patrick Maguire, Nancy Thomas, Monique Ward, y el superintendente Travis Raymond. Estoy orgullosa de presentarles a los miembros de la clase graduada 2024 de la Escuela Preparatoria Century. Han cumplido con todos los requisitos del Distrito Escolar de Hillsboro y del Estado de Oregon. Presidenta de la clase, Amelia Grace Irby, por favor, acércate al micrófono. Ahora ha llegado el momento que todos estamos esperando. La entrega de los diplomas. Comenzaremos con nuestros valedictorians y salutatorians, seguido por el resto de la clase. Los maestros líderes de la fila los guiarán al escenario. To Sara. Parker Maurer. Marin Belanti. Taylor Musin. Emily Hughes. Eliana Bauer. Jacqueline Kemp. Isaac Jansen.
Madeline Salter. Francis Tor. Tucker Glenn. Braden Trimble. Jason Lawlick. Hung Tran. Ty Messina. Aurora Chapman. Parker Tanner. Ryan Warner. Joshua Nicholson. Diego Baruch Pineda Flores. Evan Hall. Riley Miller. Soraya Hasha Playstead. Olivia Madrona Phillips. Jason Pelkey. Levi Hayes. Sergio Junior Osoria. Andrew Braditich. Abiro Shakya. Syed Jazeem. Lucas Stronchak. Adam Horner. Elena McLaughlin. Kate Farenkoff. Samantha Villapando. Mary McCrary. Isabel Gonzalez. Rebecca Cox. Kaoni Grover. Eli Briggs. Kristen Akiyama. Natalie Confar. Angela Maya Nguyen. Ashley Tallman. Morgan Strauss. Kyla Wallace. Peyton McIntosh. Noah Williams. Olivia Shang. Caitlin Gearhart. Aaron Adams. Daniel Avalos Rivera. Roy Rogelio Rodriguez. Phil Curry. Dan Tran. Bennett Hong. Caleb Kyocho. Yeah.
Cody Hale. Theodore Wills. TJ Benson. Ashley Margo Lopez Cabrera. Giselle Yvonne Rojas Sierra. Nicole Maynard. Michaela Smith. Denica Moroz. Atasia Daniel. Addison Price. Dean Kinsman. Max Sethafung. Alex Reynolds. Lucy Kwaja. Emily Swanson. Kyle Bingham. Rohan Dutt. Jonathan Eby. Matthew Demin. Yeah, Matt. Brielle Richardson. Caleb West. Jace Chastain. Elijah Bro. Landon Hill. Denver Bowers. Chase Smith. Tom Tan Lam Nguyen. Nathan Phuoc Dong Ho. Huan Megan Hai Chang. Patrick Hudson. Owen Mooney. Damian Langdale. Golden Takara. Madeline Fisher. Jake Redquist. William Burns. Drew Dostert. David Carden Thompson. Cameron Tyron. Jesus Torres. Yes, sir! Lana Armstrong. Jake Russell. Tyler Plata.
Marcus Aguilar. Blake Lowe. Alessandra Roman. Claudia Isabella Sanchez Reyes. Cecilia Lopez. Daniela Angela Fornis. Jan Ashina Operado and Cabo. Sophia Firestorm. Cody Scott. Sophia Lawrence. Ava Van Fossen. Peyton Ava Strader. Lola Sky Springer. Amelia Pratt. Colby Upchurch. Porter Buckta. Nicobe Mangino. Brian Huang. Peyton Manhalter. Charlie Sneer. Ava Bunger. Neisser Ballesteros. Paola Almendares. Leslie Joana Gil León. Jordan Menel. Max Hofrock. Connor Brookins. Daniel Jonathan Rodriguez. Patrick Anderson. Patrick. Joseph Alexander Ferrer. Jonathan Avila Rauda. Levi Kelson. Joseph Raleigh Rountree. Jeffrey Cummings. Yuvindu Chandrasingha. Creighton Bram. Justice Provost. Danny Kuyangana. Jabril Muhammad. Joshua Yuhira. Kaylee Huang.
Deanna Malavong. Maggie Westrom. Lily Amariah Bradley. Saxon Roshan Troop. Miles Durries. Jake Trotter. Reese Bond. Luke Tyler Esteban. Marcus Drugar. Joseph Tommy. Carter Paulson. Tabern Rose. LaDainian Boyd. Nolan Stewart. Michael Witten the third. Ethan Miller. Connell Fasoy. Gabriel Diaz. Micah Walker. Vincent Cadiz. Demetrius Maximiliano Barrera Carrillo. Austin Chingis Walker. Titus Anderson. Cade Miller. Kristen Tran. Alexandra Vianelli. Ellie Vandermeer. Maya Quintal. Aubrey Moore. Jason Bui. Yes, sir. Jenna Ma'moon Hamad Al-Qda. Roberta Herr. Holly Fungi Lee. Braden Zander. Jasmine Ford. Christina Wright. Chloe Smith. Peyton Miller. Abby Scheringhausen. Kenzie Leanne Harrell. Ezraya Mandohano. Edgar Ignacio.
Williams. Roselyn Garcia. Alexa Barker. Zariah Baldwin Torres. Amelia Hickson. Layla Ocean Fisher. Charles Eldon Clem. Aiden Wright. Carson Long. Carter Long. Alex Espinosa Lopez. Aiden Baker. Red Krug. Elliot Reynolds. Kaden Tagay. Yes, sir. Alan Fabran Martinez. Yes, Alan. William Dang. Yes, sir. Fu Mo Tao Li. Kirti Ravi. Alisa Chin. Yahaira Escobar Barba. Ethan Weddle. Jaden Wagner. Cameron Brody Smith. Benjamin Sebastian Garwal. Aiden Lee Rodecker. Destiny Lemeroy. Isley Salinga. Set the law, love you, mine. King Law, Lua Futu. Melissa Amaro Murillo. Jasmine Lozano. Stephanie Rivera. Raquel Gomez. Yvonne Gomez. Eric Joseph Castro. Roberto Verdejo Ortiz. Darren Villacaria. Cooper Hickman. Max Miller. Estrella Barajas. Kylie Estrada. Sophia Nettles.
Lady Lore. Glenn Rodman. Madison Alford. Peter Gabriel Trujillo. Alexandra Walker. Jacqueline Nicole Cortez Vega. Penna Kadir. Jennifer Ortiz Alvarez. Emery Sergeant Tupuola. Aaliyah Jade Tano Mendoza. Galilea Vasquez Tapia. Cesar Valentin Gregorio Torres. Aslama Mohammed. Matt Yore. Jay Ramadani. Derek Fulmer. Aiden Carter Ellis. Jordan Lee Johnson. Nadri Manzi Matabaro. Margarita Roblero Gonzalez. Andrea Melissa Gonzalez Almazan. Destiny Martinez. Sofia Gomez. Maria Madrigal Nava. Lucas Coe. Rafael Martinez Davila. Yeah, wow. Samuel Valiher. Moises Hernandez. Lindsay Mua. Samuel Misael Ramirez Covarrubias. Brian Mota Martinez. Nicolás Cacatsuñac. Felipe López Merino. Philip Marin. Jaden Awesome. Natalie Ponce Dominguez. Dominic Ponce. Angel Fair Gomez. Marisol Hidalgo Reyes. Aaron Guillén. ¡Viva México! Emmanuel Guillén.
Gemma Perez Guillén. Samuel Adán Bruno Maya. Adrián Servín Gaona. Leslie Rico Vargas. Carly Ray Jean Mint. Atsin Trinidad Barajas. Lydia Zanaba. Sami Riso. Diana Sayagolayo. Natalia Mandujano. Catherine Coto Crios. Natalia Flores Anavia. Renato Beltrán Campos. Abdiel Josué Villatoro. Giovanni Candelario González. Reyla Agustín Ramírez. Francisco Thompson. Moisés Zárate Solís. Eric Mota Cruz. Ismael Rodríguez. Cohen Long. Christian Valo. Christopher Hernandez Avila. Jermaya Datas. Eros Cambray Salgado. Juana Yael Cisneros Piña. Emanuel Sosa Rojas. Adelina Reigns. Getsemani Mia Gaona. I love you, mommy. Kayla Ramirez. Aslan Maria Boyd. Mayren Tepoxeco Villanueva. Tania Ramirez Arroyo. Shu-Ting Han. Kiana Pulido. Sherlyn Yaretzi Camacho. Mia Raimunda Pacheco. Keshav Garon. Victor Delgado. Meliana Laducer. Joseph Lara Avila. Jonathan Olvera Luna. Juan Alexis López y arriba la gente de mi lindo Michoacán. Maximus Wesley Allen Kaler. Daniel Diaz. Hayden Bowles.
Jen Johnson. Luke Sears. Tyrese Duncans. Angel Dolores. Leslie Luis Salgado. Leia Andrea Kerr. Aliyah Deborah Begay. Kim Iron Bear. Akia Caprice James. Lacey Pullman. Lanika Pachibara. Nicholas Clay Shaw. John Lopez. Melanie Correa Arteaga. Ahmed Makbul. Willow Macaulay Poe. Eli Bruner. Garrett Wells. Johnny Ellis. Wang Wing. Alia Valencia Herrera. Jesús Alfaro González. Carson Matthew Bell. David Mosia Duran. Amelia Grace Irby. Clase 2024. Por favor, pónganse de pie. Los miembros del personal, los estudiantes, los padres y la familia de Century los felicitan por haber completado exitosamente su educación de escuela preparatoria. Hagan de este momento solo el comienzo de un futuro lleno de amistad y logros. Nuestras felicitaciones y mejores deseos para cada uno de ustedes. Graduados, por favor, quédense donde están y volteen hacia las gradas. Tómense un momento para buscar a sus padres, sus tutores legales, a familias y amigos. Por favor, graduados, denles un aplauso y agradézcanle su compromiso con ustedes. Esta es su gente. También, graduados, antes de que se vayan, tomen un momento para encontrar a sus maestros y agradecerles por su arduo trabajo. Para indicar ahora que son graduados,
de la generación 2024 de la Escuela Preparatoria Centura del Distrito Escolar de Hillsborough pueden mover sus bolas de derecha a izquierda. Señor Raymond e invitados, es un placer para mí presentar a la clase 2024 de la Escuela Secundaria, de Escuela Preparatoria Century. Graduados, por favor, muévanse al medio del campo, pueden lanzar sus birretes al aire. Clase 2024 puede retirarse. A este momento, gracias por acompañarnos esta tarde. Como recordatorio, los guardados salen por la izquierda. A nuestros invitados, muchas gracias por acompañarnos este día. Les indico que salgan hacia el lado este del campo, que ustedes pueden ver que está en la derecha. No se permitirá a los invitados ingresar al campo. Se les recuerda que utilicen la misma vía por la cual ingresaron. Luego se les pedirá que conduzcan hasta el extremo norte del estadio para recoger a sus estudiantes. Por favor, sean corteses y respetuosos unos a otros. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estudiantes, la Escuela Preparatoria Centuria no podría estar más orgullosa. Disfruten esta tarde y celebren. Tomen buenas decisiones y tengan un maravilloso fin de semana. Muchas gracias.